Mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un recorrido más por las calles y avenidas del Distrito Central. ¿Quién les habla? Su amigo Héctor, y los invito para que me acompañen en este tour por las calles de la capital hondureña. Así que pónganse muy cómodos y disfruten del paseo. Nos encontramos bajando por esta calle que es conocida como Paseo Casamata. Aquí a mi mano derecha se encuentra el cuartel de la policía de Casamata, creo que es, o el de los Cobras. Pero bueno, la cosa es que vamos de bajada por esta interesante calle que conecta pues con el Paseo El Manchén, también conecta con la calle San Luis, que es la que vamos a tomar en este preciso momento, y nos vamos a meter por estos callejones, por estas calles olvidadas de la capital hondureña en este sector del Manchén. Así que les invito para que me acompañen en este tour que estamos haciendo por las calles pues de este Distrito Central, o de Tegucigalpa, como quieran ustedes llamarle. Ustedes pueden apreciar este tráfico que se hace en esta subidita de la calle San Luis, que conecta pues directamente con la calle que se llama Paseo El Manchén. Pero bueno, aquí estamos entonces, mis amigos. No olviden darle me gusta a este video y compártanlo siempre en sus redes sociales. Y miren ustedes lo que hay por allá. Ahí hay un, como dirían acá en la capital, hay un loquito en medio de la calle que está parando el tráfico. Así que vamos a tener un poco de cuidado para no pues lastimarlo o que nos lastimen nuestro carrito. Pues nada, aquí vamos entonces circulando. Vamos, creo que estamos en dirección. El sol lo tenemos a nuestras espaldas, lo que indica que estamos conduciendo de oeste a este por la capital hondureña en una bonita tarde y calurosa, donde el reloj marca las 4:15 de la tarde y el termómetro marca pues los 27 grados Celsius, pero que hay una sensación térmica de aproximadamente 3 grados, lo que indica que tenemos 30 grados Celsius de temperatura, por lo menos la sensación, pero sí está bastante caluroso hoy en esta tarde de domingo que estamos circulando por la capital hondureña. Pues nada, mis amigos, entonces un saludo cordial a todos los que nos ven fuera de tierras catrachas. De verdad, muchísimas gracias, porque video tras video pues ustedes son los que comentan, son los que dan ese visto bueno de este contenido que hacemos especialmente para todos ustedes, mis amigos. Y aquí vamos entonces en esta perspectiva conduciendo por las calles de la capital, y aquí pues a mi mano izquierda el famoso Mercado San Pablo, la calle también que conecta con la colonia del Reparto, el barrio del Reparto por arriba y por abajo, creo que se entra por ahí. Si no, pues lo que conocen muy bien en esta zona de acá pues me lo hacen saber en la parte de abajo, y aquí está la intersección que conecta esta calle del Manchén con la calle La Reforma, que por cierto ya tenemos un video recorriendo la calle La Reforma saliendo por aquí hasta salir al anillo periférico allá por la 21 de octubre, que es el recorrido que básicamente vamos a hacer el día de hoy. Vamos a transitar hoy domingo por estas calles de la 21 de octubre, por esta zona del Manchén. Ya venimos de Casamata, veníamos de allá de Picacho, pasamos por la calle San Luis y vamos a recorrer entonces un poquito esta calle que conecta pues también con el anillo periférico, la salida a Valle de Ángeles. Y vean ustedes este cerdito, este chanchito que está por aquí, que me dan ganas de llevármelo para hacer una buena, un buen asado de puerquito. ¿Será que se habrá escapado de por aquí? Miren que aquí está, curiosamente aquí está pues embutido la europea. ¿Será que se escapó de acá? Pues bueno, quién sabe qué habrá pasado con el cerdito, con el chanchito que acaban de ustedes ver. Casi me lo llevo de encuentro, pero bueno, son las cosas curiosas que se encuentran aquí en la capital hondureña. Así que no olviden dejar su comentario en la parte de abajo. Pues nada, seguimos entonces con este recorrido con cielos parcialmente despejados. No hay muchas nubes que digamos allá en el firmamento, en el cielo. Así que está bastante agradable. De hecho, estuvo bastante agradable el día de hoy, bastante soleado y el calorcito que les platicaba.
Amigos, estamos circulando entonces por la calle Modesto Rodas, que también pues hay una colonia que así se llama aquí a mi mano izquierda, la vieron en la calle. Y aquí continuamos nosotros por la 21 de octubre hasta llegar allá a la salida Valle de Ángeles, la salida Santa Lucía, como ustedes quieran, el anillo periférico en dirección también hacia Suyapa, hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, o la calle que va a conectar también con la colonia Nueva Esperanza, la San Miguel, y qué otra colonia se me viene a la mente también la avenida Los Próceres, que ya hemos hecho varios videos recorriendo todos estos lugares que les acabo de mencionar. Y aquí pues al parecer hay un operativo policíaco. Esperemos que no nos vayan a parar, porque siempre que ven que ando con una camarita en el vidrio del carro, siempre me paran por alguna extraña razón, no sé por qué, pero hoy pues hemos tenido un poquito de suerte. Pues nada, seguimos con el recorrido. Estamos ya entonces, era por acá que va a dar a la Modesto Rodas, en fin, no me acuerdo. La cosa es que aquí vamos, mis amigos, recorriendo las calles y avenidas del Distrito Central, un día pues como ustedes pueden apreciar bastante, bastante despejado. Ya la bruma prácticamente ya se ha estado yendo. En videos anteriores hablaba de una bruma que cubría prácticamente toda la ciudad capital y que no se miraban prácticamente los cerros. Ahorita pues sí se pueden apreciar, tal vez no se pueden ver muy bien acá por la toma, por el tipo de cámara que ando, pero ahora sí ya se ve un poco más limpio el aire, un poquito más limpio el ambiente aquí en la capital hondureña después de ese paso de la bruma que estuvo estos días. Me imagino que por las lluvias que han caído pues se ha limpiado un poco el cielo capitalino. Ahora sí, amigos, estamos llegando pues a la intersección del anillo periférico. Nosotros vamos a tomar, vamos a tener bastante cuidado con los ciclistas, con los motociclistas en esta zona, que siempre hay un dato curioso de este lugar, que siempre hay accidentes, siempre hay una colisión, siempre pues hay un carro que pues toda la vida, sobre todo en la mañana, de día de semana, siempre hay una colisión en esta zona del anillo periférico, en esta zona de la 21 de octubre. Bueno, ahora estamos entonces por este puente o paso a desnivel, creo yo que se llama Juan Ramón Molina, me acuerdo cómo se llama este. Ah, no, creo que es el puente Juan Manuel Gálvez, si no me equivoco, lleva el nombre de un expresidente de Honduras, Juan Manuel Gálvez, creo que se llama este paso del nivel por el cual acabamos de pasar, y de esta manera nos incorporamos al anillo periférico en dirección hacia la Basílica de Suyapa o hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta es la primera etapa del anillo periférico, por todo este sector por donde vamos circulando, es conocida como la primera etapa del anillo periférico. La segunda etapa, la que está allá por la zona del Luarque, la última etapa, y la tercera etapa, que es la que se construyó, se terminó recientemente, después de casi 20 años creo yo que duró la construcción de este anillo periférico, que de hecho ya está prácticamente destruido en algunos sectores, así como en otros sectores que lo han ampliado, lo han mejorado, no vamos a mentir, pero que igual pues los 20 kilómetros, 21 kilómetros creo que tiene este anillo periférico desde acá del inicio de Valle de Ángeles, desde la salida de Valle de Ángeles hasta la salida al norte allá que se une con la carretera CA5, son 21 kilómetros me parece. De hecho ya hemos hecho un recorrido por todo este anillo periférico, pero bueno, esa es otra historia que vamos a contar también, o que vamos a mostrar en algún video por ahí, si ustedes lo desean. Volvemos a recorrer, ya sea un en vivo, porque ese video que tengo fue hecho en un en vivo. Recorrimos en vivo todo el anillo periférico y algunas partes de la capital hondureña. Pues nada, mis amigos, espero les haya gustado el bonito paseo del día de hoy.
No olvide dejar su comentario en la parte de abajo, también denle me gusta a este video. Si no les gusta, pues también dejen su comentario en la parte de abajo diciendo por qué no les ha gustado. Y pues nada, quien les habla su amigo Héctor y espero pues que la pasen muy bien en esta semana. Nos vemos en un próximo recorrido. No olvides suscribirte al canal, dale click a esa campanita de notificaciones para que puedas recibir las alertas de los videos que estaré subiendo próximamente, así como también te dejo dos buenos videos que yo sé que te van a gustar muchísimo. Así que esto es todo de mi parte, hasta la próxima.